Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. Bueno, bienvenido a la clase número 15, ¿sí? Del curso de español. Y hoy continuamos con la historia del gato Antonio, de su amiga la jirafa Rita, ¿sí? De sus viajes por América, por Europa, de sus problemas. Perfecto. Muy bien. Entonces, el gato Antonio en Berlín, en la capital de Alemania, visita un museo muy especial, que es el Museo Nacional de Gatos Pintores. Muy bien. Y en el Museo Nacional de Gatos Pintores desaparece un cuadro famoso, un cuadro muy importante, que es el cuadro se llama El Gato Arquitecto y es del autor, del pintor francés Mionet, y que es un gato famoso arquitecto, un gato famoso pintor. Perfecto. Después de Berlín, el gato Antonio va en tractor a Gdańsk, una ciudad en el norte de Polonia. Perfecto. Y desde Gdańsk, el gato Antonio finalmente va a Helsinki, ¿sí? La capital de Finlandia, a visitar a su amiga Rita, y va en canoa con el león Takeshi, ¿sí? Que es un león japonés, que quiere ir a Finlandia para visitar a su novia, ¿eh? A su novia, que sí, para visitar a su novia, que es una tigresa, ¿eh? De Irlanda, que se llama Mary. Mary estudia medicina en la Universidad de Helsinki. Perfecto. Muy bien. Pero antes de llegar a Helsinki, el gato Antonio y el león Takeshi paran, ¿sí? Paran en Estocolmo, en la capital de Suecia, porque el gato Antonio quiere ir a la ceremonia de los premios Nobel para gatos. Perfecto. Él quiere ganar el premio Nobel de Arquitectura para gatos en el futuro. Pero este año, el premio Nobel de Arquitectura para gatos lo gana un arquitecto canadiense que se llama John Builder, ¿eh? Es un arquitecto, un gato arquitecto famoso porque inventó, ¿sí? El primer rascacielos, ¿sí? Rascacielos para gatos. El primer rascacielos para gatos en el planeta. Está en Toronto, ¿sí? En la ciudad de Canadá donde vive. Perfecto. Y después de ir a la ceremonia de los premios Nobel para gatos en Estocolmo, el gato Antonio y el león Takeshi finalmente llegan a Helsinki. Bueno. Pero en Helsinki, el gato Antonio tiene un problema, otro problema, ¿sí? El problema es que hace mucho frío. Mucho frío. Sí. Y el gato Antonio es un gato mexicano. Y en México hace mucho calor. Pues el gato Antonio necesita ropa, ¿sí? Para el frío. Ropa para el frío. Ropa de invierno. Winter. Ropa de invierno. ¿Sí? Pues el gato Antonio va a una tienda de ropa para gatos que se llama El Gato Finlandés, ¿sí? Y compra, ¿sí? Guantes, bufanda, gorro y un abrigo, ¿sí? Un abrigo para gatos, un abrigo especial. Muy bien. Y finalmente visita a su amiga la jirafa Rita. Y cuando el gato Antonio y la jirafa Rita hablan del viaje de Antonio por América y por Europa, de su futuro, del pasado, ¿sí? De los problemas de Antonio, los problemas de Rita, del trabajo de Rita, ¿sí? Que es un detective privado, un detective privado profesional, un detective privado famoso. Y sí. Y Rita tiene un problema, ¿sí? Y necesita la ayuda del gato Antonio. Perfecto.
El problema es que Rita es un detective privado profesional, un detective privado muy famoso, ¿sí? Y el gato francés Mionette contrató a la jirafa Rita para encontrar el cuadro que desaparece del Museo Nacional de Gatos Pintores de Berlín. Exacto. Pero la jirafa Rita necesita ayuda del gato Antonio. Perfecto. Entonces, el gato Antonio y la jirafa Rita van a casa de Rita, ¿sí? Y Rita vive, ¿sí? En un apartamento en el piso número 78, ¿sí? Del rascacielos más alto de Helsinki. Rita es una jirafa especial. Entonces vive en un apartamento en el piso número, ¿sí? En el piso número 78 del rascacielos más alto de Helsinki. Perfecto. Entonces van a casa de Rita para elaborar un plan para encontrar el cuadro que desaparece en el Museo de Berlín, y que es el gato aquí, del pintor francés Mionette. Muy bien. ¿Y quién? ¿Sí? ¿Quién robó el cuadro famoso? Muy bien. Pues el león Takeshi, ¿sí? El león Takeshi robó el cuadro famoso del pintor Mionette, ¿sí? Porque el león Takeshi es un miembro de la mafia japonesa, ¿sí? Es un león especial también. Es un miembro de la mafia japonesa. Exacto. Y ahora, now, el cuadro de Mionette está en un avión, ¿sí? En un avión privado de la mafia japonesa en dirección a Tokio, ¿sí? El cuadro va a Tokio en un avión privado de la mafia japonesa. Exacto. Y la jirafa Rita y el gato Antonio descubren que el cuadro está en un avión privado de la mafia japonesa en dirección a Tokio, porque la jirafa Rita es un detective privado muy profesional, ¿sí? Y tiene espías, ¿sí? Espías por todo el planeta, ¿sí? Espías por todo el planeta. Exacto. Entonces, el gato Antonio y la jirafa Rita descubren que el cuadro está en el avión privado de la mafia en dirección a Tokio, porque la jirafa Rita tiene un espía, spy, ¿sí? Un espía en la mafia japonesa. ¿Sí? Perfecto. Y pregunta número uno: ¿quién? ¿Sí? ¿Quién es el espía de la jirafa Rita en la mafia japonesa? Perfecto. Que es un trabajo muy peligroso. ¿Sí? Peligroso. El delfín Vincenzo es un delfín peligroso porque es de la mafia italiana, ¿sí? Pues el trabajo de la jirafa Rita es detective privado. El trabajo del gato Antonio es arquitecto. ¿Sí? Pues el trabajo del espía de Rita en la mafia japonesa es un trabajo muy peligroso. ¿Sí? Y pregunta número uno: ¿quién es el espía de la mafia japonesa? Perfecto. Muy bien. Entonces, la jirafa Rita y el gato Antonio necesitan ir a Tokio, ¿sí? En Japón, para encontrar el cuadro del pintor Mionette. Perfecto. Pero el problema es que el gato Antonio tiene miedo, fear, y tiene miedo de volar. Entonces, el gato Antonio y la jirafa Rita dividen el viaje de Helsinki a Tokio en tres partes, ¿sí? La primera parte de Helsinki a Moscú, ¿sí? La capital de Rusia. Perfecto, primera parte. La segunda parte de Moscú
el gato Antonio y la jirafa Rita van en tren transiberiano, sí, el famoso tren transiberiano de Moscú a... Vladivostok. Sí. Es el famoso tren transiberiano de Moscú a Vladivostok. Entonces cruzan el país entero, Rusia, de oeste a este, ¿sí?, para ir de Moscú a Vladivostok en tren transiberiano. Perfecto. Y la tercera parte, la parte final de Vladivostok, a Tokio. ¿Sí? Muy bien. Es el viaje del gato Antonio y la jirafa Rita de Helsinki a Tokio, en tres diferentes partes. Tres partes diferentes. ¿Sí? Helsinki a Moscú, de Moscú a Vladivostok, en el tren transiberiano, ¿sí?, y finalmente de Vladivostok a Tokio. Perfecto. Y pregunta número dos. ¿Sí? ¿Cómo van el gato Antonio y la jirafa Rita de Helsinki a Moscú, la capital de Rusia? ¿En autobús, en bicicleta, en tándem? ¿Sí? Perfecto. Pero, ¿sí?, en el viaje de Helsinki a Moscú, el gato Antonio y la jirafa Rita paran, ¿sí?, paran en San Petersburgo. San Petersburgo, ¿sí?, otra ciudad de Rusia. ¿Sí? Perfecto. Y pregunta número tres. ¿Por qué? ¿Por qué paran en San Petersburgo el gato Antonio y la jirafa Rita? ¿Por qué? ¿Para visitar un museo? ¿Para visitar un amigo? ¿Sí? No sé. Perfecto. ¿Para visitar los monumentos, ¿sí?, de Moscú? De San Petersburgo, perdón. Para visitar a un amigo, para visitar un museo, para visitar los monumentos de San Petersburgo, ¿sí? Pregunta número tres. ¿Por qué paran en San Petersburgo? Perfecto. Y después de parar en San Petersburgo, el gato Antonio y la jirafa Rita llegan a Moscú, ¿sí?, la capital de Rusia. Muy bien. Pero antes de ir en tren de Moscú a Vladivostok, el gato Antonio y la jirafa Rita conocen, ¿sí?, conocen conocen, ¿sí?, a otro animal en Moscú. Otro animal en Moscú. Sí. Y pregunta número cuatro. ¿Quién es el animal que el gato Antonio y la jirafa Rita conocen en Moscú? ¿Sí? Y una pista es un animal diferente. ¿Sí? Pues es un hipopótamo, es un pájaro, ¿sí? Es un, no sé, un perro, ¿sí?, un animal diferente. ¿Perfecto? Muy bien. Punto número cuatro. Y el animal diferente que conocen en Moscú va a Vladivostok en el tren transiberiano, ¿sí?, como el gato Antonio y la jirafa Rita. Entonces, y pregunta número 5, ¿por qué va el otro animal a Vladivostok? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ok. So, so those are the new details for today's story, and as usual, I'm going to repeat the new things we talked about in this new video, and I'll repeat the 5 questions that I ask you, so you know, you can submit them after the video through the usual form. And okay, all right. So en Helsinki, el gato Antonio finalmente visita a su amiga la jirafa Rita, ¿sí?, que vive. En un apartamento, en el piso, ¿sí?, número 78, piso número 78 del rascacielos más alto de Helsinki. Alto, más alto. ¿Sí? El más alto de Helsinki. Exacto.
La jirafa Rita tiene un problema. Y la jirafa Rita es un detective privado, profesional, muy famoso, ¿sí? Y el gato Mionette contrató, ¿sí?, a la jirafa Rita para encontrar el cuadro famoso, el gato arquitecto, que desaparece en el Museo Nacional de Gatos Pintores de Berlín. Perfecto. Pero la jirafa Rita necesita ayuda del gato Antonio. Muy bien. Y el león Takeshi, ¿sí?, que es un miembro de la mafia japonesa, robó, ¿sí?, el cuadro del pintor Mionet. Y el cuadro del pintor Mionet es ahora, now, está en un avión privado de la mafia japonesa en dirección a Tokio. Perfecto, muy bien. Y la jirafa Rita y el gato Antonio descubren que el cuadro está en un avión privado de la mafia japonesa en dirección a Tokio, porque la jirafa Rita tiene un espía, spy, ¿sí?, un espía en la mafia japonesa. ¿Sí? Un trabajo muy peligroso. Entonces, pregunta número uno: ¿quién es el espía de la jirafa Rita en la mafia japonesa? ¿Un animal? ¿Una persona? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, el gato Antonio y la jirafa Rita necesitan ir a Tokio para encontrar el cuadro del pintor gato francés Mionet. Perfecto. Pero, como el gato Antonio tiene miedo, fear, miedo a volar, el gato Antonio y la jirafa Rita dividen, ¿sí?, el viaje de Helsinki a Tokio en tres partes diferentes. Primera parte, de Helsinki a Moscú, la capital de Rusia, ¿sí? Segunda parte, de Moscú a Vladivostok, una ciudad en el este de Rusia, ¿sí? Y van en tren, en el famoso tren transiberiano, que cruza Rusia, el país entero, ¿sí?, de oeste a este. Perfecto. Y finalmente, parte número 3, de Vladivostok a Tokio. Y pregunta número 2: ¿cómo van el gato Antonio y la jirafa Rita de Helsinki a Moscú? Pero antes de llegar a Moscú, el gato Antonio y la jirafa Rita paran en San Petersburgo. Y pregunta número 3: ¿por qué paran en San Petersburgo? ¿Para visitar un museo? ¿Para visitar un amigo? ¿Para visitar los monumentos de San Petersburgo? Porque tienen un problema, ¿sí? Perfecto. Y después de parar en San Petersburgo, el gato Antonio y la jirafa Rita llegan a Moscú y conocen otro animal diferente en Moscú. ¿Sí? Y pregunta número 4: ¿quién es el animal diferente que conocen en Moscú? ¿Hipopótamo, perro? Perfecto. Y pregunta número 5: el animal diferente que conocen en Moscú va también, also, también va a Vladivostok en el tren transiberiano. ¿Sí? Pregunta número 5: ¿por qué el animal diferente va en el tren transiberiano de Moscú a Vladivostok? Perfecto. Eso. Pregunta número 1: ¿quién es el espía de la jirafa Rita en la mafia japonesa? Pregunta número 2: ¿cómo van el gato Antonio y la jirafa Rita de Helsinki a Moscú? Pregunta número 3: ¿por qué paran en San Petersburgo? Pregunta número 4: ¿quién es el animal diferente que el gato Antonio y la jirafa Rita conocen en Moscú? Y pregunta número 5: ¿por qué va el animal diferente de Moscú a Vladivostok en el tren transiberiano? Perfecto. Muy bien. Esta es la historia de la clase número 15. Perfecto. ¿Sí? Espero, I hope, espero que es una historia interesante. ¿Sí? Una historia interesante. Like I said, little by little, I'll try to speak Spanish 100% of the time if possible, But yeah, this was today's story. I hope you enjoyed it. And I'll see you in the next lesson, lesson number 16. And yeah, don't forget to submit your answers, to keep them as well.
because we're gonna use them once again, you know, probably after the 20th class, we'll use them. So yeah, don't forget to keep them. All right, so as usual, have a good day, whatever you might be, and I'll see you in the next lesson. Bye-bye, thank you.